Hola, bienvenidos a Doctor Random. Espero que se encuentren increíble, porque hoy les traigo un nuevo video. Garfield inició los periódicos con pequeñas tiras cómicas, posteriormente dio el salto cuántico teniendo su propio show en la televisión, y hasta el día de hoy nos siguen deleitando con nuevas caricaturas del personaje. Este gato gordo y comelón es muy querido en el mundo de la animación, por eso es que ha sido referenciado e invitado en otras caricaturas ajenas a Garfield. El día de hoy ponte cómodo para que descubras conmigo 13 apariciones de Garfield en otras caricaturas. En la casa de los dibujos, los chicos están viendo un show muy parecido al de Garfield. Ling Ling se hace pasar por el gato y Xander por John. También vemos a Odie comiéndose los sesos de Ling Ling. En un episodio de BoJack Horseman, BoJack y sus amigos están hablando sobre Andrew Garfield y Todd comienza a hacer chistes con su apellido Garfield, mencionando que odia los lunes y ama la lasaña, haciendo referencia al gato Garfield. En American Dad hay un episodio en el que Stan reclama por qué quieren que le dispare a un sujeto llamado James, un nombre muy parecido al de Jim Davis, quien fue el creador que abrió su corazón para traernos a Garfield. En otra ocasión, Roger se molesta porque su vestuario lleva una peluca naranja y se queja que en lugar de cabello parece como si llevara a Garfield en su cabeza. En otro episodio, Klaus comienza a llamar a un gato como Garfield y se molesta porque odia los lunes si ni siquiera trabaja. Y en otra ocasión llevan un gato naranja en la pecera y lo empiezan a llamar como Garfield porque se parece mucho a él. En Futurama, Fry obtiene el síndrome de Garfield, adopta un aspecto naranja como el gato y comienza a decir que odia los lunes. Tengo síndrome de Garfield. Odio los lunes. Mid Canyon es un canal de YouTube que se encarga de crear animaciones muy explícitas utilizando personajes de otras caricaturas y películas. Uno de sus clips es interpretado por John, el dueño de Garfield, solo que en este universo John es un psicópata quien encierra a las personas y las trata como si fueran sus mascotas. A uno de ellos lo obliga a fingir que es un gato y lo llama Garfield, con quien se enoja muy seguido por comerse la lasaña. Sin duda, un clip muy aterrador. En la película de Chip y Dale al rescate, cuando los chicos entran al laboratorio de piratería, miran en la pared algunos bocetos de personajes animados que han sido pirateados, y entre ellos podemos observar a un Garfield musculoso. Hay un episodio en Teen Titans Go en el que Robin se hace pasar por un gato para gustarle a Starfire, porque a ella le encantan los gatos. Se mete tanto en el papel que vive como si fuera uno. Además, duerme todo el día. Menciona que odia los lunes y le encanta la lasaña. Esto haciendo referencia a Garfield, quien se la pasa durmiendo. Siempre dice que odia los lunes y su platillo favorito es la lasaña. En Los Simpson mencionan a Garfield en varias ocasiones. En una de ellas, Homero le presenta a su gato Snowball a un chef y menciona que le ha cocinado una lasaña deliciosa, así como la que suele comer el gato de los periódicos, haciendo referencia a Garfield, quien adora la lasaña, y sus primeras apariciones fueron en los periódicos. En otra ocasión, el gordo Tony le pide prestado uno de sus libros a Milhouse, y el que más le llama la atención es el libro de Garfield, porque odia los lunes al igual que él. Y en una última ocasión, Bart está viendo en la televisión un episodio de Tom y Dali llamado El asesinato de Garfield. En él, Dali se hace pasar por el gato Garfield, quien le obsequia una deliciosa lasaña que llevaba una bomba adentro y aprovecha para explotarlo en mil pedazos con ella. En Padre de Familia, Peter convive con una señora que es considerada la más grande fan de Garfield, ya que en su auto lleva muchas figuras cabezonas con los personajes de la caricatura. En otro episodio, Peter comienza a criticar enfurecidamente la obra de Garfield llamada Garfield y sus 9 vidas. Es un libro que sí existe en la vida real. Nos cuenta pequeñas historias de Garfield y todo lo que ha hecho en sus otras 8 vidas, desde la época de la prehistoria hasta su vida como vikingo. En otra ocasión, Stewie encuentra el libro de Garfield en el estante de su casa y comienza a leérselo a los chicos. Y en una última ocasión, vemos a Peter disfrutar del show de Garfield en la televisión. En la película de DC, Liga de Supermascotas, cuando nuestros héroes se esconden de una gatita malvada dentro de un auto, Phoebe se asusta y aumenta su tamaño, aplastándolos a todos. Y en la ventana del auto, podemos ver adherido un peluche de Garfield.
En Robo Chicken, el dragón de Garfield es diagnosticado con diabetes debido a tanta lasaña que ha comido. Así que la doctora comienza a culpar a John y este se niega a pagar por su tratamiento, por lo que Garfield termina muriendo y John adopta otro gatito. En otro episodio, Heathcliff acusa a Garfield frente al juzgado por robarle su apariencia anaranjada y rayada, ya que él fue creado antes que Garfield, y para conocer al ganador de esta acusación, el jurado los pone a pelear. El que resista hasta el final será el ganador. En otro episodio, Garfield se une al show musical de Cats y se la pasa cantando que odia los lunes. Y en un último sketch, Garfield es atropellado por un auto mientras cruzaba la calle para buscar lasaña, por lo que John decide enterrarlo. Durante la noche, vemos que Garfield cobra venganza para acabar con todos. Es un Garfield zombie, pero cuando John lo descubre, lo lleva con el médico, quien le dice que Garfield nunca murió y no es un zombie. Más bien, logró sobrevivir al accidente gracias a que está pachoncito y gordito, y así pudo amortiguar el golpe. En Matt comienzan a promocionar el calendario de Garfield. Si tú odias los lunes, puedes comprar un calendario que no lleva ningún lunes en él. Así pasarás del fin de semana directamente al martes. Muy inteligente, ¿no? En otra ocasión, Garfield nos muestra cómo es un lunes común y corriente. En él, siempre se porta muy mal. Destruye las cortinas de John, patea a Odie por recibir una fortuna millonaria y se enoja porque le dan comida para gato en lugar de darle lasaña. Así que Garfield intenta enmendar todo esto y comportarse mejor, pero le parece imposible. Tiene que comportarse de forma grosera para poder vivir. En otro sketch, vemos que Garfield y otros personajes que nacieron en las tiras cómicas de los periódicos viven en el campo de béisbol en la casa de Seth MacFarlane. Así que le piden de favor que hable con otros productores y actores del cine para que hagan producciones con sus imágenes y vuelvan a ser relevantes. Al final, todos odiaron las películas que hicieron con su imagen, así que deciden atacarlos. Y en un sketch donde parodian las películas de Star Wars, nos muestran un personaje que se llama Sudoku. Es una parodia a Ahsoka Tano, pero lo curioso es que tiene el mismo aspecto que Garfield. En Rick y Morty, cuando Rick contrata cable interdimensional para la televisión, uno de los programas que miran es muy similar al de Garfield, solo que aquí el personaje se llama Gazorpazorfield. El gato es igual de amargado que Garfield, también odia los lunes, solo que Gazorpazorfield es más grosero y tiene brazos sobre su cabeza. Estas fueron algunas apariciones de Garfield en tus caricaturas favoritas. Si quieres ver más apariciones de otros personajes, te invito a dejar tu pulgar arriba y a suscribirte al canal. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes sin mandar algunos saludos. Saludos para Amarilis Negrón, Creepy Pastero Sónico, Leo Music Gamer. Saludos para Eric Valdés, El Perro Gamer, Rayo McQueen 071, Son Como el Oro, Sofía Lara, La Semilla Estelar de Tulu, Zero Play, El Monosílabo TikTok, René Samuel Delgadillo, Rocío Coronado y un saludo para Edwin Islas. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita. A continuación les mostraré un par de videos que podrían ser de su agrado. Nos vemos en la próxima, amigos, y gracias por ver.